Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy estamos en la avenida Escaret y es porque vamos a visitar el Walmart más céntrico de todo Cancún. Si quieres verlo, acompáñame. Nada más entrar nos encontramos con este carrito que estaba abandonado y lo vamos a tomar para ya entrar directamente a la tienda. Por si no lo sabías, hay wifi gratis, así que si te hace falta, la puedes utilizar. Los mexicanos son los reyes de las salsas y mira todas las que podemos encontrar en solo esta sección. Aquí tenemos salsita picosa de habanero. Mira, una salsita que está bien perrona, como dice Luisito Comunica. Esta es de chile habanero y yucateco. Algo súper especial que he probado acá en México es el chamoy. Es súper dulcecito y con mango o con algunas frutas queda muy bien. Así que te lo súper recomiendo cuando vengas acá que compres mucho chamoy y te lo lleves. Hay varios tipos de chamoy. Está, por ejemplo, este que se llama Miguelito, pero hay otros que son pues más healthy. Hay algunos que tienen pues stevia en sus ingredientes y no llevan azúcar, otros llevan eritritol o otro tipo de ingredientes. Así que ya depende de ti, el que más te guste, pero sin dudas te lo súper recomiendo. Es un ingrediente mexicano que debería estar en todas las cocinas del mundo. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que estando tan lejos de Alemania íbamos a encontrar cervecitas, las famosas beer alemanas? Acá tenemos, por ejemplo, la Paulana, que es de Múnich o München. También tenemos por aquí abajo la famosa Edinga. Acabamos de encontrarnos acá a estas mexicanas preciosas y les queríamos preguntar, pues, ¿cuál es la marca que más le gusta de cervezas acá de México? A mí en lo personal me gusta mucho la Tecate Roja porque pega más, más rápido. Pega más rápido realmente. Es muy rica. Y sí, había una que era Tecate Titanium, que con tres latitas ya estabas así. En verdad, porque tenía más porcentaje de alcohol. Yo. ¿Usted, doña Chulis? Bueno, yo soy universal. A mí me gustan todas las cervezas, pero para mi gusto, la Indio. ¿La Indio? La Indio. Ahorita pero está tomando Victoria. Pero la cerveza que más está más rica es la artesanal. Peñafiel, agüita, ¿no? La artesanal igual, la artesanal, pero la superior también está muy rica. Bueno. Y es económica, la superior es económica, es la más económica. Es muy buena, muy qué rica bueno. Para mi gusto. Qué bueno, me alegro muchísimo, gracias por su tiempo. No, de nada. Que tengan lindo día, gracias. Gracias. Realmente la gente aquí me parece súper amable, hemos estado grabando todo el tiempo y la gente es muy, muy amable y respetuosa, así que eso es algo que me encanta de la cultura mexicana en muchas ocasiones. Esta cerveza la podemos encontrar en su versión original y también en esta que es pues versión más saludable, ya que no contiene tanto alcohol en sus ingredientes. Pero aún mejor, si la quieres completamente libre de alcohol, también tenemos esta versión que es blanquita y roja, un poco más parecida a la versión original, donde la puedes encontrar 00. De hecho, creo que las vamos a probar y nos vamos a estar llevando dos de estas, que son solamente por 14 pesos mexicanos, que eso es menos de pues un euro o un dólar. Para que te hagas una idea de las dimensiones de las botellas acá y de las latas, acá tenemos pues esta que cuesta aproximadamente unos 15 pesos cada latita y tiene 355 mililitros, así que son bien pequeñitas, pero es un pack que vale totalmente la pena, ya que son 95 pesos por este pack de 6. Y también encontramos pues esta Corona súper grandota que vale aproximadamente 32 pesos mexicanos y tiene una capacidad de 710 mililitros. ¡Como es el chavo! ¡Con mis amigos! ¡Chavito! ¡No te lo puedo creer! ¡Lo veo y no lo creo! ¡No traigo lentes! ¡Es el show donde más gente ha venido! ¡Pues sí, Chavito! ¡No lo puedo creer! ¡Es que aquí sí van a ver pastel! ¡Es que aquí sí hay dinero, Chavito! ¡No somos vecindarios! ¡Bienvenidos! Como pueden ver, nos encontramos ahora en la parte de las Coca-Colas y realmente había que venir a esta sección porque no es menos cierto que México es el primer país en el mundo en consumir estos productos y realmente acá se ven en tamaños exorbitantes que jamás en mi vida yo había visto antes. Aquí tenemos Coca-Colas que empiezan a partir de los 1 litro 35, esta es de 2 litros y medio y esta es
literal de 3 litros. Y hay personas que en un día pueden consumir, pues, estos 3 litros y prácticamente no consumen nada de agua, desgraciadamente. Así que, amigos mexicanos, por favor, es verdad que la Coca-Cola es muy rica, pero ya saben que no es nada saludable, así que cuídense un poquitico más. Por esta parte también encontramos las que son mini y tienen su sabor original. Y también de este lado las que son sin azúcar. Creo que estas laticas en versión más pequeñita, o sea mini, de 235 mililitros, son bastante buena opción si quieres todavía darte pues el gusto de tomar alguna cola algún día. Pero realmente, sinceramente, hay opciones que puedes encontrar acá en el mercado mucho más saludables. Acá encontramos también los productos de Peñafiel, que son súper famosos acá en México, y también pues los productos de Aurrera. Como puedes ver, la cola no es el único producto que está en versiones gigantescas acá en México. Aquí podemos encontrar también la Fanta, el Sprite y también la Pepsi. Y otros productos que son típicos acá de México, como por ejemplo el Cristal, el Valle Fizz y algunos otros. Si eres fan del K-pop también hay opciones acá para ti, los mexicanos son super fans. Y acá encontramos estas marcas de Coca-Cola con una colaboración con K-pop y se llama K-Wave y está muy bonita la lata, la verdad. Cuesta aproximadamente unos $17.50, la verdad no la compraría, pero para los amantes del K-pop quizás es una bonita opción. Una de las frutas que más hemos comido en el último tiempo son estas piñas que huelen realmente riquísimo. Le llaman piña miel y déjame ver si escojo alguna que esté buena. Esta en especial se ve bastante grande, es más grande que mi cabeza, literalmente. Aquí conocí esta fruta o vianda, no sé si ustedes la conocen, déjenmelo saber en los comentarios, que se llama jícama. Cuesta unos $31.90 y realmente es algo un poquito dura, pero la gente acá las pica y creo que les echa azuquita. Todavía no la he probado, pero una señora me enseñó, porque le pregunté acá en otro mercado que hice, pues que si quieres tener una jícama, por ejemplo, esta estaría bastante buena. Aunque si empiezas a tener estos pedacitos así que están como pelados, ya eso significa que por dentro va a estar oscura y no va a saber tan deliciosa. El kilogramo de la fruta bomba o papaya, como en otros países se conoce, está a unos 31 pesos mexicanos, que sería aproximadamente $2. Y me llama mucho la atención esta fruta bomba porque le han crecido las semillitas y todo nuevamente. No sé si es por el calor del plástico, no sé. Algo que aquí me ha sorprendido muchísimo son los tamaños de las guayabas. Las guayabas son mini, o sea, literalmente una guayabita puede ser de ese tamaño, aunque sí tengo que decir que tienen un olor demasiado, demasiado rico. Acá de este lado tenemos los mangos. No, mentira, no son esos, espera que te los muestro. Estos mangos que están allí, que son mangos paraíso, y realmente el nombre lo amerita todo. Son mangos deliciosísimos, están súper dulces y tienen un sabor espectacular. Yo hace años no probaba unos mangos tan ricos como estos. Así que si tú no sabes escoger mangos, te voy a dar un tip, y es que como la mayoría de todas las frutas, tienes que olerlas. Si no huelen a nada, es porque esta fruta, mami, la puedes botar, no sirve para nada. Este mango se llama Ataulfo. Jamás en mi vida lo había escuchado. No huele exactamente igual que los paraísos, pero también huele bastante característico y me recuerda mucho al pollito este que aparecía en la serie de Aída que le regalaba Luisma a Paz, que se llamaba Ataulfo. Aquí estamos viendo el proceso de cómo se pelan los nopales, súper típico acá de México, y acá los pelan y te los venden ya pues peladitos sin las espinas. Te los venden también con el, o sea, ya cortaditos. Yo los he probado poco, pero el sabor que me da es como un sabor a ají, puede ser. Como así, una cosita media picosa, pero no tanto. Para los que han comido jalapeño enlatado, deben de pensar que el jalapeño es picante, pero no, gente. Simplemente que a la hora del aderezo que le echan, las especias que le echan para también como que darle ese sabor avinagrado, pues hace que sepan un poco más spicy, más picante. Y también si los dejas más tiempo, con el tiempo de maduración, pues se ponen rojitos. Las papas aquí tienen un característico color blanco por dentro, y cuando tú haces puré de papa o algo así, pues se quedan blanquitas. Tienen un sabor rico, la verdad. También tenemos estas especias que son súper pequeñitas y se llaman papas cambray, que son bastante famosas acá en México. Las utilizan para varios platillos, les estaré dejando algunos por pantalla. Y miren lo que tenemos acá, este aguacate se ve bastante grandote realmente, casi no me cabe en la mano, lo cual no había visto mucho acá, debo decirlo. Los aguacates que normalmente veo que vienen de México o algo así son bastante pequeños, pero estos me están sorprendiendo.
Acá estamos viendo cómo se hacen las tortillitas recién hechas. Salen de esta maquinita que es la que pues las corta y las da la forma. Ahí atrás, como se pueden ver, la masa donde las hacen. Estas son de maíz blanco. Ah, ¿ves? Son de maíz blanco y aquí las ponen y después las llevan a estos contenedores donde las venden. Y acá tenemos toda la zona donde están pues los huevos. Acá tenemos huevos libres de jaula y también tenemos estos huevitos que son pues de materiales reciclados y pues son libres de plástico y eso está muy bueno. A veces hemos comprado esto porque contienen 18 huevos. Mira el tamaño de estas cebollas, son inmensas de grande y su sabor está espectacular. Pican bastante, sobre todo la cebollita morada da un toque especial y esta para el pico de gallo junto con el jitomate, que ahora vamos a ver la montañota que hay allá. Los jitomatitos aquí están a $44.90 el kilogramo y como puedes ver son bastante carnosos y duritos, lo cual es bueno para hacer el famoso pico de gallo que te mencioné anteriormente. Oh wow, mira lo que nos hemos encontrado. Me acabo de encontrar este helado marca Tajín, esta marca famosa mexicana de picante. Dice que es una nieve de limón con tajín. Debe saber bien interesante. Quizás la probamos en algún momento para saber qué tal. Esta, por otra parte, sabe a mango con tajín. Me imagino que sea el estilo mango chamoy y quizá también es interesante para probar. Si tienes ganas de tomarte un Häagen-Dazs, el Häagen-Dazs cuesta prácticamente $10, o sea, 189 pesos mexicanos. Esto es algo que me ha llamado mucho la atención acá, se llaman ejotes y para mí son habichuelas. En Puerto Rico a las habichuelas le dicen a los frijoles, entonces quiero saber en los comentarios cómo es que le dicen a las habichuelas o ejotes en tu país. Aquí está la parte de los choricitos, realmente a mí no es que me encanten, no me da muy buena vibra, pero si hay personas que le gusta y pues se los pueden comer. Acá los condimentan con colores. También hay un chorizo que se llama el chorizo verde, que es de la región de Toluca, pero bueno, hoy no hay, que también es bastante famoso. Y mi novio está muy contento porque hoy encontramos rebajas y pues hay bistecitos de cerdo en aproximadamente 99 pesos mexicanos, lo cual es muy bueno porque aquí el cerdo, señores, es otra cosa, sabe demasiado espectacular. De hecho, es lo que más hemos comido en todo este tiempo. Ahora estamos en el área de las botanas, las papitas, los doritos o como sea que tú lo digas en tu país. Y pues bueno, acá los primeros que vemos son estos crujitos que son, bueno, bastante conocidos acá en México. Luego están estos que se llaman fritos. Aquí tenemos estos que se llaman paquetaxo y a mí me suena como que es un paquetazo, no sé. Está muy cómico el nombre, nunca lo había escuchado. Obviamente están los famosos Cheetos. Yo creo que esto es una marca americana. Como la mayoría de todos estos, tienen en color naranja, tienen también en este morado y bueno, por allá estoy viendo uno azul, así que tienen de muchísimos tipos. Por acá también están los nachos o los famosos doritos, que acá los conocen más como nacho. Y últimamente estuve viendo muchísimo por la televisión una promoción de Elena Rose que no puedo evitar cantar cada vez que la ponen, que dice Takis, Takis con queso. Elena, por favor, haz otro tipo de colaboraciones, estas cosas no son saludables. Pero igual amo su canción que dice me lo merezco, así que algún día si tienes ganas de comerte un taqui con queso, repite por dentro de ti, me lo merezco. Obviamente después de comerte todo lo anterior que te enseñé, vas a necesitar papel sanitario y bastante. En el Walmart también se encuentran cosas para la casa, cositas para los animales y me ha sorprendido mucho este que se parece a un paquete de taquis con quesos igual y es como con chile, o sea, hasta los juguetes de los perritos acá en México pues tienen algo que ver con su comida y su cultura y le ponen chilitos. Igual si quieres comprarte para hacer ejercicios en tu casa, acá tienes opciones y también para los cubanos que vienen acá a comprar pues también tienen motos. También tienen un área gigante de electrodomésticos y un montón de cositas para la casa.
Bueno, para terminar nuestro recorrido por el Walmart, vamos a terminarlo en esta zona de acá, que es la zona de los souvenirs, porque te quiero enseñar pues algunas de las ofertas que hay acá para que te lleves un bonito recuerdo a tu país o a alguien que le quieras regalar. A mí me encanta que los souvenirs, aparte de bonitos, sean pues prácticos, y este que es una abrebotella pues me parece de lo más práctico y bonito que hay, así que lo puedes hasta colgar porque es un imán también y está bien bonito. Esto estoy segura que a tu tía, la coleccionista, le encantaría, o por lo menos a la mía, le encantaría tener un objeto así en la casa. Realmente está muy bonito y tiene pues las caras típicas que hacen aquí las personas en los tallados. Este carrito que tiene vainilla, miel y pues algunas especies, una agendita con la Virgen de Guadalupe. Estas tablitas de acá se me hacen bien especiales, yo creo que antes de irme me voy a llevar una que sea así de Frida Kahlo. Y mira qué cosa particular, un dominó maya, no tengo la menor idea de cómo será, o bueno, sí, aquí estamos viendo, tiene sus puntos y también rayas, hay que ver cómo es que se juega. Lo más colorido que podamos tener en souvenirs de acá de México, sus artesanías muy bonitas. Y bueno chicos, quiero terminar el video mostrándoles cómo queda un sombrero típico mexicano acá en Cancún. Es muy bonito y la verdad que están súper bonitos y súper bien hechos. La verdad me ha sorprendido muchísimo de la calidad. Realmente por cuestiones de que traje poco espacio en mi maleta no me lo llevo, pero realmente es algo bien bonito y creo que es un souvenir que pudiera ser muy útil. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo el video. Denme mucho amor en los comentarios, like y por favor suscríbanse, que es totalmente gratis y me anima muchísimo a seguir haciendo estos videitos. Bye y hasta un próximo video. ¡Que viva México, cabrones!